Citroën C4X 2025. Kia Tasman 2025. Toyota ProAce 2025. Suzuki e-Vitara 2025. Rolls-Royce Phantom Goldfinger 2025. El nuevo Citroën C4X 2025 combina la elegancia y fluidez de un fastback, el refinamiento de un espacioso cuatro puertas y la actitud de un SUV para ofrecer una berlina del segmento C sin igual y con una amplia oferta de propulsores electrificados. Veamos juntos de qué va todo esto. El nuevo C4X 2025 tiene unas dimensiones de 4,58 metros de longitud, 1,525 metros de altura y 1,834 metros de anchura con espejos plegados. Con un estilo asertivo y decidido, el nuevo C4X está disponible en tres variantes de equipamiento, más una adicional business solo para profesionales. En cuanto a diseño exterior, el C4X combina la elegancia y fluidez de un fastback, el refinamiento de un espacioso cuatro puertas y la actitud de un SUV con un fuerte carácter. Inspirado en gran medida en el concepto Oli de 2022, el frontal incorpora el nuevo logotipo de la marca, que se sitúa con orgullo en el centro de una parrilla rediseñada, dando al coche una presencia más firme en la carretera. El capó, por su parte, mantiene sus líneas originales al tiempo que se adapta para resaltar los chevrones, que están acabados en pintura silver chrome, añadiendo un toque de elegancia y refinamiento. Los finos y elegantes faros delanteros LED presentan una característica firma luminosa dividida en tres distintos segmentos horizontales que garantizan un reconocimiento instantáneo incluso desde la distancia. Al acercarse a las luces de conducción diurna, se aprecia inmediatamente la forma precisa de las lamas y el lingote central, un signo de modernidad también en el diseño y los procesos de fabricación. Los intermitentes delanteros son de LED, integrados directamente en la parte inferior de la firma luminosa. En el lateral, las nuevas llantas Amber de 18 pulgadas con acabado diamantado bimaterial y esculpido con precisión encarnan una combinación perfecta de estética y funcionalidad. Su diseño aerodinámico no solo es agradable a la vista, sino que también contribuye a mejorar el consumo. Los protectores laterales se han rediseñado para ofrecer un aspecto más fluido. Su diseño aerodinámico ayuda a alargar visualmente la silueta del coche, dándole un aspecto más dinámico. El nuevo C4X no ha requerido cambios significativos en la parte trasera. El portón del maletero, con su sección vertical inclinada hacia adelante, acentúa el dinamismo del coche. Las luces traseras de LED están en armonía con la iluminación delantera, enmarcando la apertura del maletero, y la introducción del nuevo logotipo subraya el diseño general. El interior del nuevo C4X 2025 encarna una notable fusión de diseño elegante y funcionalidad pragmática, al tiempo que conserva las ventajas de una arquitectura concebida para el confort y la estética. Los asientos Avanced Comfort se han rediseñado para mejorar el confort a bordo, con un atractivo efecto acolchado que invitan a los pasajeros a acomodarse confortablemente para disfrutar de un placentero viaje. El confort dinámico se ve reforzado por la espuma texturizada y una capa de alta densidad en el centro del asiento, y se mejora el confort postural con un soporte mejorado, así como el ajuste lumbar y de altura para el conductor. Tras el volante, con el nuevo logo, se encuentra el nuevo cuadro de instrumentos de alta definición de 7 pulgadas, que está vinculado a la navegación 3D conectada y que se complementa con un Head-Up Display en color. Dispone de un nuevo sistema de infoentretenimiento de última generación con pantalla de 10 pulgadas, fluido, rápido y ergonómico, que puede ser totalmente personalizado por los clientes gracias a su sistema de widget.
cuenta con reconocimiento de voz natural, un asistente digital que puede ser activado con el comando Hola Citroën y que contará con ChatGPT y actualizaciones OTA. El maletero de 510 litros tiene un umbral de carga bajo y plano y laterales rectos para un uso óptimo y puede ampliarse si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. El nuevo C4X es un claro ejemplo de la respuesta de Citroën a los retos de la transición energética, ofreciendo cadenas cinemáticas electrificadas eficientes que ayudan a los clientes a pasar a la electricidad en función de sus necesidades. En la versión Hybrid 136, el motor tricilíndrico de 1.199 centímetros cúbicos entrega 136 caballos, 100 kilovatios, a 5.500 revoluciones por minuto y 230 newton-metro de par a 1.750 revoluciones. Su diseño incluye un turbocompresor de geometría variable y una cadena de distribución que mejoran su rendimiento y fiabilidad. Conforme a la norma Euro 6.4 y funcionando en ciclo Miller, se beneficia de una eficiencia térmica optimizada, reduciendo las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes proporciona 21 kW, 28 caballos y 55 Nm de par, gestionando las necesidades energéticas a baja demanda de par y a baja velocidad. El sistema se complementa con un arrancador de correa de 48 voltios para el arranque rápido del motor de combustión interna, una caja de cambios electrificada EDCS6 de 6 velocidades y doble embrague y una batería de iones de litio de 48 voltios y 432 vatios hora. La versión Hybrid 100 está diseñada sobre la misma base técnica, pero con una potencia de 100 caballos, 74 kilovatios, a 5.500 revoluciones por minuto y un par de 205 newton-metro a 1.750 revoluciones. Este motor de gasolina sobrealimentado de 1,2 litros de nueva generación se ha desarrollado para la hibridación e incorpora un 40% de componentes nuevos. Los nuevos EC4X totalmente eléctricos están disponibles con dos variantes, con 360 o hasta 425 kilómetros de autonomía y dos opciones de batería, con 50 o 54 kilovatios hora, respectivamente, con potencias de 100 o 115 kilovatios. Con la opción de utilizar cargadores rápidos de 100 kW, el vehículo recupera unos 10 km de autonomía por minuto y puede recuperar el 80% en menos de 30 minutos. Cuenta además con la tecnología V2L, que permite suministrar electricidad a dispositivos externos, transformando el automóvil en una fuente de energía móvil. Cuenta con hasta 20 sistemas avanzados de asistencia al conductor ADAS que utilizan tecnologías automatizadas como sensores y cámaras para mejorar la seguridad de todos los pasajeros y los usuarios de la vía. Con una experiencia de conducción inigualable, gracias a su exclusiva suspensión Avanced Comfort, centrada en el bienestar de los ocupantes, el nuevo Citroën C4X 2025 continúa su camino para seducir a nuevos clientes con el inconfundible estilo de la marca francesa y un precio de partida en España para la versión híbrida de 136 caballos de unos 23.640 euros. La firma coreana presenta su primera pickup diseñada para superar todos los límites en este codiciado segmento, con una apariencia moderna y desafiante, potentes propulsiones y avanzada tecnología. Ven a conocer a la nueva Kia Tasman 2025. Con más de 5 décadas de experiencia en el desarrollo de vehículos especiales, incluidos vehículos todoterreno, la Kia Tasman es una camioneta verdaderamente transformadora, que satisface plenamente las actividades laborales y de ocio. Ho Sung-song, presidente y director ejecutivo de Kia, nos comenta: "La primera camioneta pickup de Kia ha sido creada desde cero para transformar el mercado y responder a la creciente demanda de camionetas orientadas al estilo de vida con características avanzadas.
El Kia Tasman combina los valores de una camioneta con una capacidad y practicidad excepcionales y características avanzadas que desafían el rol convencional. Tiene unas dimensiones de 5,40 metros de largo, 1,93 metros de ancho y una altura máxima con porta equipajes de 1,92 metros, con una distancia entre ejes de 3,27 metros y una altura libre al suelo de 224 a 252 milímetros según versión y pudiendo vadear hasta 800 milímetros de agua. En cuanto al diseño, Kia ha abandonado deliberadamente el lenguaje formal que ha dominado el género de las camionetas durante décadas. Este nuevo enfoque estético elimina lo innecesario y ofrece una nueva forma básica y honesta que resalta la sensación de potencia del vehículo, a través de elementos simples pero funcionales, sin depender del estilo de gran tamaño que ha dominado el segmento. El Kia Tasman proyecta potencia, confianza y capacidad en igual medida, con una amplia parrilla del radiador y un diseño del parachoques que enfatizan el ancho de la camioneta. El prominente capó y la parrilla enmarcan el conocido Kia Tiger Face, que cuenta con iluminación distintiva orientada verticalmente incorporada en los faros. El parabrisas vertical y el vidrio trasero contribuyen a la silueta audaz del Kia Tasman, reforzada por los ángulos de 45 grados de los llamativos elementos gráficos del vehículo. El diseño exclusivo del guardabarros combina funciones prácticas, como faros y unidades de almacenamiento, lo que demuestra funcionalidad y un diseño claro y seguro. En la parte trasera, el Kia Tasman refuerza visualmente su carácter sumamente práctico, con un portón trasero que luce un llamativo logotipo estampado, mientras que la manija del portón trasero y la luz de freno elevada están perfectamente integradas. La caja de carga tiene 1,512 metros de largo y 1,572 metros de ancho con 540 milímetros de profundidad, lo que proporciona una capacidad de carga líder en su clase de 1.173 litros. Gracias a una estructura de caja de múltiples esqueletos altamente reforzada, el Kia Tasman puede transportar una carga útil máxima de 1.195 kilos en modo 2WD, además de una capacidad de remolque de 3.500 kilos. El interior también rompe con el pensamiento convencional de una pickup e introduce una nueva dimensión audaz de calidad y diseño para los clientes de camionetas. La pureza y la simplicidad se priorizan en igual medida a través de una cabina práctica que seguirá siendo un compañero confiable para el usuario a través de los años. El diseño interior aprovecha proporciones concisas y simétricas para crear una apariencia estable y equilibrada, con grandes salidas de aire, con un patrón de panal de abeja que enfatizan la funcionalidad de la ventilación. La consola plegable añade más versatilidad al Kia Tasman, ya que permite que pase de ser un vehículo de trabajo a un espacio empresarial móvil y ofrece a los usuarios la oportunidad de utilizar su ordenador portátil para trabajar o relajarse cómodamente. Un volante multifunción y un tablero de instrumentos central inferior moderno y minimalista y secciones de túnel con botones cuidadosamente ubicados brindan un control intuitivo. La tecnología de pantalla panorámica de última generación brinda al conductor y al pasajero acceso a los controles del vehículo y a las opciones avanzadas de información y entretenimiento de forma fácil y cómoda. Un sistema de audio premium Harman Kardon de 8 parlantes opcional permite a los usuarios aprovechar al máximo la integración de Apple CarPlay y Android Auto de serie. El Kia Tasman se ofrece como modelo base de cabina doble y en los acabados X-Line y X-Pro. El X-Pro ofrece un rendimiento todoterreno superior gracias a su distancia al suelo 28 mm mayor, que totaliza 252 mm. Está equipado con llantas de 17 pulgadas en negro brillante con neumáticos todoterreno, mientras que el X-Line cuenta con llantas de aleación más grandes de 18 pulgadas combinadas con neumáticos para carretera y tierra.
Además que ya ofrece variantes de cabina de chasis personalizables para satisfacer necesidades comerciales específicas, junto con opciones de cabina simples que optimizan el espacio de la carga al reconfigurar el compartimento de pasajeros con una sola fila. Basado en una plataforma de carrocería sobre bastidor totalmente optimizada, se ofrecerá con diversas propulsiones de gasolina o diésel según mercado, con transmisión automática o manual. Las unidades de suspensión delantera de doble horquilla se han desarrollado para mejorar la conducción y el manejo en todas las condiciones. La parte trasera cuenta con un eje rígido con ballestas para una robustez y capacidad de carga óptimas que incorpora amortiguadores montados verticalmente para garantizar una amortiguación más efectiva y un mayor control, incluso en los extremos del recorrido de la suspensión. El sistema de tracción total cambia automáticamente a la configuración necesaria para proporcionar una tracción óptima en diferentes superficies de la carretera y ofrece tres modos de conducción: Eco, Smart y Sport, con varios modos de terreno disponibles. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor ADAS de la camioneta no solo ofrecen funciones como asistencia para mantenerse en el carril, advertencia de colisión en el punto ciego y asistencia de estacionamiento remoto a través de High Driving Assist, sino que también se han optimizado con la función de remolque. El Kia Tasman 2025 se lanzará inicialmente en el mercado interno coreano durante la primera mitad de 2025 para introducirse posteriormente en Australia, África, Medio Oriente y otros mercados. Según la marca nipona, el programa de mejoras de la nueva Toyota ProAce 2024 refuerza su competitividad ofreciendo valores de carga neta y de longitud máxima de carga que están entre los mejores de su categoría. Acompáñanos a descubrir todos los detalles de esta nueva propuesta. Para la versión de 2024 de la nueva ProAce se incorporan nuevas características en cuanto al estilo y diseño que complementan sus capacidades de transporte de carga con altos niveles de comodidad, seguridad y funcionalidad. La remodelación conlleva una presencia visual más imponente en carretera, subrayada por un tratamiento frontal con unas líneas más poderosas. La ausencia de parrilla superior entre los faros frontales da lugar a una apariencia sofisticada. La imagen global transmite robustez, realzada por los nuevos faros frontales, ahora disponibles con tecnología LED integral y llantas de aleación opcionales. La furgoneta de tamaño medio ProAce y la de transporte de pasajeros ProAce Verso se han ganado la fama de ofrecer potencia, espacio y eficiencia para realizar cómodamente el servicio que desean sus clientes. Los usuarios pueden escoger entre varios formatos, incluida una furgoneta con carrocería de longitud media y larga con 4,983 metros y 5,333 metros respectivamente. También cuenta con cabina de pasajeros con una fila de asientos adicional y una cabina con plataforma, que permite tipos de carrocería a medida y especializados. La ProAce Verso puede llevar hasta 9 ocupantes cómodamente, con variantes adaptadas al trabajo diario, al estilo de vida de las familias activas o a los viajes ejecutivos. La ProAce cuenta con una nueva versión de cabina de pasajeros premium que puede llevar hasta 5 ocupantes con el máximo confort, además de tener una gran capacidad de llevar cargas voluminosas. Varios toques de lujo como el salpicadero premium en color Mistral Black, los asientos y reposacabezas de cuero y los reposacabezas ajustables en altura mejoran el entorno del habitáculo para el conductor y el pasajero delantero, mientras que en un banco fijo de 3 plazas cuenta con unos cómodos asientos de cuero y reposabrazos.
Además de contar con la potencia necesaria para sacar adelante el trabajo, la furgoneta Toyota ProAce tiene una capacidad de transporte de carga a la par. El volumen de la zona de carga alcanza un máximo de 6,6 metros cúbicos en versión larga con el sistema Smart Cargo, y el valor de carga neta iguala al mejor de la categoría con 1.400 kilos. Cuando hay que transportar más equipos o mercancías, los usuarios tienen a su disposición una capacidad de remolque de hasta 2.500 kilos. Su altura de 1,9 metros permite acceder a aparcamientos estándar y maniobrar en áreas urbanas congestionadas. Además, resulta fácil de maniobrar gracias al radio de giro de 6,2 metros para la versión de longitud media y de 6,4 metros para la versión de carrocería larga. El habitáculo presenta asimismo una imagen renovada con un acabado robusto y confortable, a la vez que ecológico y práctico, con numerosos espacios de almacenamiento que mejoran el uso diario de todos los pasajeros. El cambio más significativo llega de la mano de la digitalización, al contar con un cuadro digital de 10 pulgadas y adicionalmente una pantalla multimedia de alta definición de 10 pulgadas. Cuenta con tomas USB-C, cargador inalámbrico y botones de control de audio en el volante para evitar distracciones. Por otra parte, dispone de conectividad inalámbrica con smartphone mediante Android Auto y Apple CarPlay. Además, a través de MyToyota, la aplicación de servicios conectados para smartphone, los clientes pueden controlar a distancia funciones como el bloqueo y desbloqueo del vehículo, así como el climatizador a bordo. La nueva Toyota ProAce 2024 está disponible con propulsión eléctrica y de combustión, para satisfacer a todas las necesidades de los clientes. Los modelos ProAce 2024 incorporan una serie de novedades en su sistema eléctrico de batería que les permiten aumentar su autonomía. Se ha introducido un nuevo motor eléctrico con 136 caballos, 100 kW de potencia y funcionamiento suave y relajado típico de un eléctrico de batería. Y se han añadido un nuevo conector y una caja de fusibles modificada a la batería de iones de litio. Como consecuencia, los vehículos equipados con la batería de 75 kWh pueden cubrir hasta 20 km más y llevar la autonomía hasta los 350 km en ciclo combinado WLTP entre cargas, una cifra líder en la categoría de furgonetas eléctricas de Toyota. Por otra parte, la batería se puede recargar en 45 minutos mediante una toma de carga rápida en corriente continua. También está disponible la opción de una batería de 50 kWh. La Toyota ProAce incorpora un nuevo sistema de frenado regenerativo que ayuda a maximizar la autonomía del vehículo, captando la energía cinética generada durante la deceleración y el frenado y devolviéndola como energía eléctrica para cargar la batería. El conductor puede seleccionar su nivel preferido de frenada regenerativa mediante unas levas detrás del volante, escogiendo entre tres niveles: ligero, medio y fuerte. Como alternativa, hay un motor diésel de 2 litros con hasta 180 caballos, 132 kilovatios, en función de la transmisión, escogiendo entre 6 y 8 velocidades en las variantes de transmisión manual y automática. También hay un motor de 1,5 litros y 120 caballos, 88 kilovatios, con una transmisión manual de 6 velocidades, disponible exclusivamente para la furgoneta ProAce. La completa gama Toyota Profesional ofrece una mayor protección gracias al reciente pack Toyota Safety Sense de sistemas de seguridad activa y asistencia al conductor, que cuenta con control de crucero adaptativo a partir de 30 km por hora, adaptación inteligente de la velocidad con una alerta opcional de velocidad excesiva y un sistema de mantenimiento de trayectoria mejorado. Aparcar resulta ahora más fácil con la asistencia de aparcamiento lateral con detección de ángulo muerto, que alerta al conductor si hay vehículos que se aproximen.
disponible para pedir y con una garantía de hasta 15 años, disfrutar de tu nueva Toyota ProAce 2024 nunca había sido tan relajante como ahora. El fabricante japonés se pone las pilas y presenta el nuevo Suzuki e-Vitara 2025, un SUV compacto totalmente eléctrico que desafía cualquier terreno gracias a su avanzada tecnología de tracción total. No te pierdas detalle de esta electrificante propuesta. Suzuki da un paso adelante con la presentación del nuevo e-Vitara, muy esperado por los fans de la marca que buscan un auto sin emisiones pero con el sello distintivo de esta. El nuevo e-Vitara tiene unas comedidas dimensiones de 4,275 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,635 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,70 metros y una altura libre al suelo de 180 milímetros. El diseño exterior presenta una combinación de marcadas líneas con musculosos resaltes y detalles en negro que le aportan sofisticación y modernidad. En el frontal, bajo el alto capó, se encuentra el logotipo de la marca centrado en el frontal, con unos estilizados faros LED a ambos lados. Destaca la firma luminosa de las luces de conducción diurna en forma de Y, perfectamente reconocibles en la distancia. En la parte inferior del frontal encontramos un prominente paragolpes y las rejillas de ventilación de los elementos de la propulsión, junto a los clásicos antinieblas. En el lateral destacan las atrevidas protecciones de plástico que rodean todo el habitáculo y que se encargan de proteger la pintura de roces indeseados. La vista lateral queda marcada por la ligera caída de techo hacia el alerón trasero, junto a los robustos pasos de rueda traseros, que le dotan de una prominente musculatura. Bajo los guardabarros encontramos ruedas con neumáticos de 255-55R18 o 225-50R19 y atractivas llantas de aleación de 18-19 pulgadas según versión, con discos de freno ventilados para ambos ejes. En la parte trasera encontramos un atractivo alerón de techo con aletas a cada lado para mejorar la aerodinámica y por consiguiente la autonomía. Destacan las nuevas luces con un elemento que une a ambos pilotos que cuentan con una moderna estructura 3D, repitiendo el mismo diseño en Y que en la parte delantera. El robusto paragolpes en plástico negro se complementa con el logo de la marca en el centro del portón y el nombre del modelo, completando el atractivo exterior. Está disponible en varios colores, sólidos y atractivas combinaciones bitono que veis en las imágenes. En el amplio interior encontramos un suelo plano con superficies acolchadas, detalles bicolor y buena calidad de materiales y acabados. Dispone de tapicería bitono de tela y cuero que crea un ambiente moderno y acogedor, con asientos con reposacabezas y una buena sujeción lateral. En el salpicadero destacan las salidas de aire con detalles cromados y una superficie acolchada de buen aspecto y en color de contraste, que continúa hasta las puertas. Cuenta con un nuevo volante con la parte superior e inferior ligeramente achatadas, con mandos multifunción para acceder a las principales funciones de forma fácil y rápida, sin distraer al conductor. Pero lo que más destaca del habitáculo es la incorporación por primera vez en la marca de un sistema de visualización digital que engloba las principales funciones e información del vehículo en un solo módulo ubicado en el salpicadero.
Este sistema agrupa frente al conductor el cuadro de instrumentos digital y a la derecha cuenta con el sistema de infoentretenimiento, con grandes pantallas de fácil acceso. Cuenta con un techo de cristal practicable que ilumina el habitáculo de luz natural y un amplio maletero con asientos traseros divisibles en proporción 40-20-40. El nuevo Evitara emplea la plataforma de nuevo desarrollo GearTech-E, específica para vehículos eléctricos. Cuenta con una estructura ligera y una elevada protección para sistemas de alto voltaje. Su superficie principal elimina los elementos bajo el suelo para maximizar el espacio de la batería. Denominado E-Axle, el sistema de propulsión eléctrico del Evitara integra el motor y el inversor junto con las baterías de litio ferrofosfato de 49 o 61 kWh de capacidad diseñadas para ofrecer seguridad y fiabilidad. Este sistema de propulsión ofrece una aceleración ágil desde parado y una enérgica respuesta a cualquier velocidad. La versión 4x2 ofrece un sistema E-Axle en su versión de 106 kW de potencia con la batería de 49 kWh y 128 kW con la batería de 61 kWh de capacidad, ambos con 189 Nm de par máximo. La versión 4x4 integra dos sistemas E-Axle, uno en cada eje con 128 kW de potencia, el delantero, y 48 kW de potencia, el trasero, con una potencia combinada de 135 kW y un par máximo combinado de 300 Nm. Aunque la marca no ha ofrecido datos al respecto de la autonomía, se espera que la versión 4x4 ofrezca unos 400 km WLTP. El sistema eléctrico de tracción 4x4 Allgrip E atesora toda la experiencia de Suzuki en tecnología de tracción a las cuatro ruedas, con dos E-Axles independientes situados en el eje delantero y trasero. Este sistema no solo proporciona un potente rendimiento, sino que también permite un control preciso y una excelente capacidad de respuesta. Además, incluye un modo trail que permite salir suavemente de terrenos abruptos aplicando los frenos a las ruedas que han perdido tracción y distribuyendo el par motriz a la rueda opuesta, ejerciendo la función de un diferencial de deslizamiento limitado. Toshihiro Suzuki, presidente de la marca, ha declarado: "El Evitara es nuestro primer modelo 100% eléctrico desarrollado a través de ensayo y error para crear un coche eléctrico fácil de usar para todos nuestros clientes. La introducción del nuevo Evitara representa un hito importante en la consecución de la neutralidad de carbono y a partir de ahora seguiremos ampliando nuestra gama de modelos eléctricos con soluciones adaptadas a los clientes. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, está previsto que el nuevo Suzuki Evitara 2025 llegue a los concesionarios europeos en la primavera de 2025. La prestigiosa firma británica de autos de gran lujo presenta el nuevo Rolls-Royce Phantom Goldfinger 2025, rindiendo homenaje a la película de James Bond de 1964, Goldfinger, una de las 12 apariciones de Rolls-Royce en la afamada franquicia cinematográfica de 007. Ven con nosotros y disfruta de las espectaculares imágenes. Revelado en el año del 60 aniversario de la película, se inspira en el Phantom 3 Sedan K de Bill de 1937, propiedad del villano epónimo Auric Goldfinger. Esta historia se explora magistralmente en Phantom Goldfinger, con exquisitas e ingeniosas características bespoke que vinculan con la trama y la iconografía de esta película perdurable. El Phantom Goldfinger incorpora algunas de las características bespoke más completas de ingeniería aplicadas a un automóvil único en la historia de Rolls-Royce, cada una de ellas vinculada a la trama de la película Goldfinger.
Se requirió un total de 3 años de desarrollo continuo para dar vida a cada una de estas elegantes y divertidas características bespoke. Desde una completa galería escultórica inspirada en la famosa escena filmada en el Paso de Furka, hasta un palo de golf dorado montado en el interior del maletero del automóvil que recuerda al palo que utilizó Auric Goldfinger durante su primer encuentro con James Bond. Para el exterior de este homenaje contemporáneo al automóvil de Goldfinger, los especialistas de pintura de Rolls-Royce combinaron con precisión el tono amarillo exterior con el del Phantom III Sedan Cadeville original de 1937 utilizado en la película. Se desarrolló un diseño único de 2 tonos de lado largo, en el que el acabado negro envuelve la generosa carrocería del automóvil como un gráfico único e ininterrumpido. Las llantas de disco de 21 pulgadas están terminadas en negro con tapacubos flotantes plateados, lo que crea un efecto tono sobre tono, que recuerda el diseño de las llantas del automóvil de 1937 que se ve en la película. El Spirit of Ecstasy en la proa del Phantom Goldfinger ha recibido un acabado único que hace una sutil referencia a la trama de la película. En la película, el villano Auric Goldfinger estaba contrabandeando oro en los paneles de la carrocería de su Phantom. Como guiño a este concepto, secciones de la figura parecen revelar oro, lo que sugiere que está hecha de oro macizo, oculta con una capa de plata. Como no es posible platear el oro, los especialistas de Rolls-Royce utilizaron un Spirit of Ecstasy de plata maciza y lo bañaron hábilmente con oro de 18 quilates para lograr el efecto de revelación de oro. En honor a la película Goldfinger, el Bespoke Collective de diseñadores, ingenieros y artesanos dentro del Rolls-Royce desarrolló varios detalles y características altamente complejos que incorporan oro de 18 y 24 quilates. Una de esas hazañas es la bóveda oculta creada en la consola central entre los asientos delanteros. El área fue rediseñada para albergar una barra de oro macizo de 18 quilates iluminada con forma de Phantom Speedform, una representación estilizada del diseño del automóvil en miniatura. La base de las consolas centrales delantera y trasera también está revestida con un exquisito acabado dorado, al igual que el interior de la guantera. La tapa interior de la guantera también está grabada con la cita icónica de Goldfinger: "Esto es oro, señor Bond. Toda mi vida he estado enamorado de su color, su brillo, su pesadez divina". Las salidas de aire y los receptáculos de órgano en todo el automóvil también tienen un acabado dorado brillante. Los protectores de los altavoces tienen el mismo acabado y están inscritos con el tratamiento del título de la película. Las placas de los estribos, diseñadas para parecerse a las barras de oro que aparecen en Goldfinger, están bañadas en oro y grabadas con la misma fuente desarrollada para la película en 1964. La placa BIM, bañada en oro de 24 quilates, está grabada con un número de identificación del vehículo obtenido especialmente que termina en 007. La obra de arte Bespoke, instalada en la galería Phantom que recorre todo el ancho de la fascia delantera, es la verdadera pieza central del automóvil. El diseño tridimensional, que fue dibujado a mano, es un mapa de isolíneas preciso pero artístico, que muestra los contornos del Paso de Furka. En la película se ve a 007 en esta legendaria carretera, siguiendo discretamente a Auric Goldfinger hasta su planta de fundición en los Alpes suizos. El acero inoxidable utilizado para construir la pieza se oscureció utilizando un método llamado deposición física de vapor. Las líneas de contorno y las cifras de elevación están grabadas en el sustrato oscuro, exponiendo el metal brillante debajo. El Paso de Furka está cortado de la capa de acero inoxidable, revelando una superficie dorada debajo. Esta característica altamente compleja requirió un año de minucioso desarrollo en el que el Bespoke Collective produjo 10 prototipos completos para perfeccionar el diseño.
El marco del reloj Bespoke en el centro de la obra de arte está inspirado en la secuencia instantáneamente reconocible del cañón de pistola, que ha aparecido en todas las películas de James Bond desde Doctor No en 1962. El automóvil rinde otro sutil homenaje a la memorable escena del paso de Furka. El Bespoke Collective de la marca diseñó el techo Starlight del Phantom Goldfinger para reflejar perfectamente las constelaciones tal y como estaban posicionadas sobre el paso de Furka el 11 de julio de 1964, el último día de rodaje de la escena en Suiza. 719 estrellas que brillan con un sutil tono dorado están rodeadas por otras 8 estrellas fugaces, todas colocadas individualmente a mano. El Phantom Goldfinger está acabado en cuero navy y chapa Royal Walnut, seleccionado como un lienzo elegante y refinado para exhibir los detalles dorados inspirados en la combinación de colores del interior del automóvil original. Como toque final, se ha asegurado la apreciada matrícula británica AU1, que adornaba el Goldfinger Phantom 3 de la película, una referencia al símbolo químico del oro en la tabla periódica de los elementos. Esta permanecerá con el Phantom Goldfinger, que ahora se ha entregado a un importante cliente y coleccionista del Rolls-Royce, con sede en Inglaterra. Renault Group se está posicionando como un actor importante en la movilidad libre de carbono, apuntando a la neutralidad de carbono en Europa a partir de 2040 y en todo el mundo para 2050. Con una meta hasta 2035 para este mismo objetivo, Ampere, su entidad Pure Player, especialista europeo en vehículos eléctricos inteligentes, es la punta de lanza del grupo en materia de descarbonización. Revelado en el Salón del Automóvil de París 2024, el concept car Renault Emblem es el resultado de este enfoque. Con él, Ampere y Renault continúan el trabajo de exploración iniciado con el Concept Scenic Vision de 2022, yendo aún más lejos en el ámbito de lo posible para crear un vehículo familiar que sea habitable, cómodo y tecnológico, al tiempo que se alcanza un nivel de emisiones sin precedentes. Con estas imágenes, nos despedimos. Hasta el próximo programa.